Hoy fui a una tienda que se llama Dear Cheap y esto fue lo que compré. Ay, no, esto no, perdón, este es en el Rose. Esto lo compré en el Rose para ponerlo encima de la lavadora y no se raye. Pero esto ahí es lo que les estoy enseñando en el video. Son estas esponjas. Ay, no quiere enfocar. Estas esponjas que estaban en $10.99 y me salieron en, creo que en $6. Ese shampoo, no sé si me salió barato porque no sé en cuánto esté en Walmart, pero me salió como en $3.99, algo así. Este de aquí, que compré una otra marca, y como que no me gustó mucho, como que siento que no saca el mismo brillo que este, a lo mejor y estoy equivocada, pero pues como lo vi ahí, dije, lo voy a comprar a ver si es que es lo que estoy pensando. Y me compré esta. Esta es la que yo más quería, porque yo la tenía hasta en mi carrito de Amazon y me salía ahí como $40. Entonces aquí me dice que sale en 22, me salió como en $13. Y estas cositas. Sí trae todas sus piezas, la revisé antes de comprarla para picar, que es lo que más me importaba a mí para las cosas cuadraditas. Aquí está me parece que para la pequeña. Sí, voy a buscar cómo es que se le quita la de esta. Oh, mira, aquí está, ya. Y es grandecita. Hacer como, ¿cómo se llaman? Así como para picar los pepinos. Este no sé para qué sea, tengo que mirar. Están cerradas y todo. Bueno, pues eso fue todo. Este es lo que digo, que es lo que compré, el tapetito para poner encima de la secadora. Y este quiero hacer una prueba de que vi un video que dicen que cuando te quitas el vellito con estas, en la base de maquillaje te queda mejor. Que si has notado que la base de maquillaje te queda mal o algo así, es por eso, porque tenemos demasiado vellito que no permite que se vea lisa la base de maquillaje. Y quiero probar a ver si es cierto. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por mirar y recuerden regalarme un like y suscribirse. Eso me ayuda muchísimo. Gracias por ver. Bye.